Hijo de esa. ¿Qué le puedes escuchar? No sé qué dice. Que se bloqueó la autorización. Vuelve a rotar el dispositivo. A ver, vuelve a rotar. No, oh, ponlo así. Parado. Voltealo. Así, ponlo. Voltealo. No, voltealo. ¿Así? Así, no importa. Que se bloquee. Entonces, ¿cómo va a salir el CES? Buenas tardes, mi gente. Se han conectado las personitas. ¿Se mira, Soma? ¿Puedes mirar? Sí, pero se mira bien borroso. ¿Se mira borroso? No, a lo mejor es porque está conectado al wifi. Quítale el wifi y conectan con la. A ver. Nada más con la señal, ¿no? Tienes que saber con la señal. Tienes que saber rotar. Que para que se quite esas letras de Ari. Para esto lo recibo. Sí, no, no. ¿Ya? ¿Ya se mira mejor? Porque yo le sé mover mucho aquí yo a esto. Estaba variando allá y pues está, yo creo que ahorita está agarrando un poco borroso también, pero aquí estamos, buenos días, buenas tardes, yo creo, a nosotros días porque nos veremos avanzando, pero ya vamos rumbo al recalentado. Saludos a todos los que están viendo, gracias por reportarse, ya se mira bien, ay, ok, perfecto, gracias, mis sabores, por dejarme saber. Buenas tardes, muchas gracias, Leti. Ustedes también son los mejores, gracias por apoyarnos. Aquí vamos rumbo al recalentado, a la casa de mi hermana, a la nueva casa de mi hermana. A ver, límpiale la cámara. Dice que le limpie la cámara, ¿allá? No. ¿No? A ver, límpiale la cámara con tu camisa. Ahí disculpen. ¿Le limpia la cámara allá? No. A ver. Ok. A ver si eso se mejora un poco. Hola, saludos, mil bendiciones, hermosa familia. Gracias, y muchas gracias a Yamilet. Muchas gracias, Angelina. Gracias, sí, estamos muy contentos. Ayer fue la boda. Y disculpen si se mira borroso, es porque no está agarrando muy bien la señal. Estamos en camino, como les dijimos, en camino al recalentado. Buenas tardes a los novios y a ustedes. Han de andar bien cansados de tanto bailar, bendiciones. Estamos bien cansados. No estamos con los novios. Sí, no estamos con los novios. Vamos en camino a ver a los novios. Ahorita vamos allá para el recalentado porque nos están hablando y dicen, oye, vénganse, queremos hacer quesadillas con la comida que sobró. Vengan a acompañarnos. Y yo le dije, sí, ok, dicen, ahorita vamos. Dicen, buenas tardes, muy bella la boda, hermosa familia. Muchas gracias. Estuvo todo muy bonito, mi gente. Algo sencillo, pero muy bonito. Familiar, cercano. Aquí tengo a mi padre manejando. A ver si puedo voltearles. A ver, ahí va. Ah, hola, papi. Hola, saluda, hola, saluda. Hola. Saludos. A ver si se mira muy bien. Aquí saludos lo tenemos manejando. Saludos para todos nuestros amigas, amigos. Bienvenidos a este en vivo que estamos haciendo el día de hoy, dominguito. Aquí lo tengo manejando. Ya no, se mira mejor. ¿Ya se mira mejor? Sí. No lo quiero distraer mucho allí, pero aquí lo traigo. Aquí está él. Pa, ¿cómo te sientes? A ver, ¿cómo te sientes el día de hoy en esta tardecita? Antes que todo, un poquito desvelado. Aparte de lo desvelado, pues un poquito dolorido. Adolorido de los pies de bailar bastante. Ay, sí. Y otro poquito, pues adolorido, pues porque se nos ve allá, mi verdad. Ajá. Más se va a ir quedando la familia más pequeña, hasta que nos vamos a venir quedando solos, yo creo.
Pero bienvenidos a todos los que nos estén mirando y esperen los videitos. Tenemos 3 videos para subirles desde el inicio del peinado, desde cuando levantamos a mi mamá del autobús cuando llegó de México, hasta el final de los regalos. Vamos a grabarles todito, desde el comienzo hasta el final se los tenemos grabado. No todo el 100%, pero pues algunas partes que les tuve yo chance de grabar, pude grabarles y les estoy grabando bastantes, pero con gusto para todos ustedes. Saludos para todos, bienvenidos a este en vivo. Mi gente, ayer todos estuvimos así con los nervios en punta. Yo estaba llore y llore en el camino a la iglesia cuando ya les tenemos el video, ya está editado, ya nada más falta que el video se esté subiendo, pero como les digo, la señal ahorita no es lo mejor, ¿verdad? Yamile se miraba hermosa, mi gente, se miraba, no sé, es mi hermana, ¿verdad? No porque sea mi hermana, pero se miraba hermosísima, para mi opinión, hermosa quedó, hermosa, hermosa. Elías, saluda. La tiene de su pantalla en el celular. Sí, ya viene María, el video ya viene, ya está por subirse, está ya en el momento de su vida. Va a ser un video, como dijo mi papá, ahí tenemos 3 videos. Ahorita les vamos a subir el de la boda porque pues ya pasó la boda. Tenemos otros videitos que les tenemos por ahí también. Este ya de la boda ya está editado. Pero Elías, ¿cómo te sientes tú? Yo me siento... Ya di la verdad, esta es la hermana que más quería, di la verdad. ¿Estás heartbroken? Sí, está triste. ¿Sí? Sí, está triste. ¿Tú, Sandra, cómo te sientes? Feliz por ella, pero la voy a extrañar. ¿La vas a extrañar? Sí. ¿Sí? ¡Hola, María! ¡Hola, hermosa! ¿Cómo estás? Desde San Luis, Missouri. Espero que estés bien. Gracias y todo lo que te... Felices y tristes a la misma vez, pero pues es parte de la vida, mi gente. Es parte de la vida. Julie Cano. So happy for the bride and groom. Gracias, Julie. Muchas gracias. Thank you so much. It was so beautiful. It was just amazing. A lot of planning, but it was good. We had a good time. Ya se van a la qué? No pude leer el nombre. Van a la torna boda. No sé qué es eso. Torna boda, ¿qué es eso? Otro día. Ah, sí, a la torna boda. Ah, que vamos a regresar, sí, al recalentado, claro, sí. Hola Lorena de la Torre, saluditos, espero que estés bien. Mis sabores, a ver, con sus esencias, dijo, solo los disfrazados de char... Ay, no sé. Mejor no. Ustedes son una familia sencilla y agradable, y eso los hace maravillosos, todo lo bueno para ustedes y mil. Muchas gracias, Leti, muchas gracias. De verdad que es como si somos nosotros. No, nos gusta estar juntos siempre nos hemos criado juntos, y pues... nos llenamos de amor, porque si otros no nos dan amor, ¿quién más nos va a dar amor? Nos tenemos que dar amor entre familia, ¿verdad? Dice, hola Liz, ¿van a subir video de la hora? Laura, sí, vamos a subir video, ya lo tengo subiendo ya, para ya, ustedes. ¿Ya subió? ¿Ya? Ahorita lo reviso, no. Pero ya se está subiendo, ya va el video para arriba. Les tengo 2 partes de la boda porque pues hice un video muy largo y no los quiero aburrir, ¿verdad? Entonces se los voy a poner en 2 partes, uno de la ceremonia, de lo religioso, y luego la segunda de la pachanga. Ustedes ya saben. ¿Qué dice aquí? Ay, mi chula, yo también soy de Guerrero y así se dice allá en mi rancho. María dice que ella también es de Guerrero y así se dice en su rancho. ¿De qué parte de Guerrero, María? Dios los bendiga y me imagino que veía hermosa. Cuídense, en saludos. Gracias, Negrita PL. Sí,
sí, se miraba muy hermosa. Igualmente te cuidas mucho. Dice, me encantan sus videos, Liz. Muchas gracias, Laura, muchas gracias. Ay, mi chula, ustedes jamás aburren, ustedes dan mucha armonía. Ay, mis sabores, muchas gracias. Me encanta esta familia porque está, este canal sí es de vlogs, no como... Ah, muchas gracias, no comentario. Y espero con ansias el video de la bodacious. Y los que tengan, me gustan mirarlo. Y ya, háganos preguntas de cómo ustedes tengan, lo que ustedes nos quieran preguntar, qué quieren que hagamos esta hermosa tarde. Salió muy bonito el sol. Dice, espero con ansias el video de la bodacious. Si me lo tengan, me gusta mirarlos. Hola, familia hermosa, Yadira. Hola, díganle hola, Yadira. Hola, hola. Dile hola. Hola, hola, no lo quiero distraer mucho, mi gente. Soy cerca de Acapulco, Guerrero. Mi pueblo se llama Saltianguis, Guerrero. Acapulco, uy, es del mar. En el mar, la vida es más sabrosa. Desde Acapulco. Bueno, buenos saludos hasta Saltiquias Guerrero, entonces. En muchas veces yo le digo a mi papá que cuando vamos a Guerrero, que quiero ir a Acapulco, pero pues no me quiere llevar. Entonces, pasa que nos espantan un poquito porque agarra uno, son 3 horas y media de pura sierra. Entonces, en tres ocasiones ya le ha tocado a mi familia que los han asaltado en el camino. Y es por eso de que yo me agüito un poquito porque cuando agarra camino uno la sierra sola y nomás de repente le salen a uno por ahí donde se orilla o algo y ahí lo asalta. Oh. Y ya la familia mía ya la... ¿Ya la han asaltado? Creo que no, parece que no. Pero sí ya los han asaltado 2 veces. Yo creo que me agüita un poquito a mí. Necesito llevar compañeros para que de perdida se escape uno. Para que se escape uno. Oh, okay. Bueno, ya entiendo. ¿Cómo se siente el papá de la novia? ¿Lloró cuando vio a su princesa casarse? No. ¿Papá? ¿Cómo te sientes? Híjole, les quisiera decir que porque nada más porque estábamos grabando, me aguanté lo más que pude, a pesar de que ya hasta me estaba, sentía como una bolota en el corazón, así como para soltar ya, pero dije, no, te tienes que aguantar. Porque dicen que los hombres no lloran, ¿verdad? Entonces, que se me hizo una bolota, pero me aguanté. Mi gente, decía, me duele el pecho, a él le dolía el pecho. Pero porque se estaba aguantando, no quería llorar enfrente de ella. Yo digo que porque a lo mejor no la quería poner nerviosa o no le quería dar así como bajón, pero ella lloró cuando bailó con él. Bien bonito. Sí, quería llorar. Dice Yadira Miranda, yo soy de San Lucas, Michoacán. Saludos hasta San Lucas, Michoacán. Yadira. ¿Eh? ¿Tú ya has ido a San Lucas? Sí, yo he ido a San Lucas. Sí, a San Lucas. Vamos a ver a la Virgen allí cada que vamos a México. Vamos siempre a darle la vueltecita a la Virgen de San Lucas. Dice, pero ando por los andas en Carolina del Norte, ¿verdad? ¿Es Carolina? Carolina del Norte, María anda por Carolina del Norte. Lejos. Dice, lejos ya quiero ver el video de la boda, voy a estar en primera fila. muchas gracias. Y don Serafín, ¿sí bailó con su mamá? Sí. Sí, bailé con ella. En sí, vamos a tratar de sacar otro videito de las grabaciones que hizo el fotógrafo, porque biógrafo. Yo no me pude grabar yo solo y pues Liz andaba bien ocupada y pues todos andábamos hecho bola, pero vamos a tratar de sacar los videos más buenos que estén en la cámara del fotógrafo. Nos va a dar un chip y vamos a sacar todos. Ah, anduve baile con ella, a veces la jalaba un poquito de más, pero sí, la hice dar vueltas. Dice Abby, lluvia de bendiciones, familia. Muchas gracias, Abby. Muchas bendiciones gracias. Para ti también. Lo sigo desde Nashville, Tennessee, y me gustan sus videos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lunita. Don Serafín, claro que también los hombres lloran. Cuando tenga que llorar,
hágalo y verá qué alivio se siente. ¿Ves, pa? Por eso sí. Te dolía el pecho. Y yo te decía. No, pues en realidad no me quise ver mal. Y quise darle un poquito de seguridad a Yami, ¿verdad? Entonces, con el simple hecho de saber de que ella ya se iba a casar, pues yo ya tenía como una semana o dos, ya. Bueno, incluso así traté hasta de pelear con ella para que ella ya se fuera, como aburrida de nosotros. Que se aburriera de ti. Diga que sí, ya me quiero ir de aquí. Sí. Tú, Liz, Boy y Sandra. Son tres nada más. Ya me tenemos la familia. Ajá. Dice María Vázquez, ¿y tu mami qué sintió entregar a su hija? Saluda, mami, aquí viene ella. Hola. También. ¿Cómo te sentiste, Esma? Bonito y triste a la vez porque pues se va a ir ella a hacer su vida. Y que es junto aquí con nosotros, pero como quiera se va a extrañar. Y se deja un lugar en la casa. Ajá. Un espacio que siente uno que nos hace falta, la persona, ¿entiendes? Entonces, a pesar de que estamos bien apegados, todos somos hechos. Y que se gane otro miembro de la familia, pero como quiera, pues está muy acostumbrado a que... Sabes que va a llegar el trabajo allí con nosotros, y ahorita ya no. Y sí. Dice Juan Reyes, saludos, don Elías. Apa, saludos. Saludos, ¿cómo estás, Juan? Pa, ya te vamos a llamar Serafín Elías. Dice Yadira Miranda, ¿cuándo van para México, don Serafín? Bueno, unas... ¡Se quiere ir y no se quiere llevar! ¡Regáñalo! ¡No llevar! Una de las partes que tenía yo que ser, yo no sé si algunos de ustedes que nos han mirado, tengan en cuenta con lo que es la fecha de mi cumpleaños. Siempre la fecha de mi cumpleaños me gusta celebrármela, ya sea aquí en la casa o supuestamente allá, ¿verdad? Porque tengo ganas de celebrármela allá, tengo ganas de hacerme una fiesta que digo yo, ay, no quiero que me moleste la policía con el ruido o X cosa, porque quiero que sepa que anoche, donde se hizo la fiesta, son 6 acres los que se hicieron, y aún así llegó el policía. Sí, pero no nos pudieron hacer nada. Entonces, quiso él calmar el asunto y dijo, yo no puedo hacer nada porque están en medio de 6 acres y fuera de la ciudad. Entonces, el policía lo que hizo, algunos de los que estábamos ahí empezaron a bailar y pues con él, y él también siguió el ritmo, también a bailar también. Salió, policía bailó con el novio. Él solamente le quedó decir, si gustas bajarle, bájale, yo no puedo hacer nada. Sigue tu fiesta. Si quieres ser considerado de los vecinos así. Ajá. Pero pues no podía porque él ya había agarrado permiso y eso está en propiedad privada y no le pueden decir nada. Dice Abby, apenas los empezó a seguir y me gustan mucho sus videos. Bendiciones. Muchas gracias Abby. Abby. Gracias. ¿Y dónde está la señora que saluda como reina? María, ¿quién es esa señora? Es mi mamá. ¿Mi abuela? ¡Oh! ¡Mi abuelita! Gracias, sí. ¡Oh, sí! Dice María García, Dios los bendiga, familia, los sigo, me gustan mucho sus videos, los miro desde Florida. Gracias, María García, saludos hasta Florida, hermosa. Ve a ver el video, la vas a ver en el video cuando la voy a recoger a la terminal de los saludando así. Dice, ustedes son una de las familias que veo videos que se me hacen muy bonita familia y auténtica. Muchas gracias. Dice María Vázquez, don Serafín, y todavía le toca entregar a sus dos más princesas. Sí, ya le dije a Liz que ella vaya echando cuentas ya que se va a quedar con nosotros en la casa. Ya no quiero más entrego. Ya no quieres que se te vaya a explotar el corazón. Dice Rosa Domínguez, saludos desde San Luis, Missouri. Saludos, Rosa, hasta San Luis, Missouri. Mis sabores con su esencia. Oh. Dice Yadira Miranda, ¿y si quieres a tu yerno, don Serafín, o no? Claro que sí. Antes que nada, el muchacho se ha dado a querer con la familia. Y se me hizo algo bien de él, de que a pesar de que no hablaba mucho español, él trató de aprenderlo y trató de hablar conmigo. Siempre de tener una comunicación conmigo y pues a pesar de que a veces echaba sus cervecitas por ahí para poder hablar conmigo sobre el noviazgo de mi hija, yo lo noté que pues lo que él quería hacer con mi hija era algo serio y bien hecho. So,
Siempre lo traté como fue, así que como dice el dicho, como te tratan, te miran, y pues así fue. Entonces, para mí, él se dio a querer conmigo, habló derecho conmigo, y pues bueno, en realidad, yo lo quiero como casi si fuera, pues ya, de la familia, es de la familia, ¿verdad? Pero, pues ahora sí que... Si le tienes mucho cariño. Es cariño lo que le tengo, ¿verdad? Sí, sí le tiene mucho cariño. Mis sabores pregunta... ¿se casaron por alguna iglesia o sí, por el civil solamente? Mis sabores se casaron por todas las leyes, por la iglesia y por el civil, por todo. En la iglesia ellos te ayudan a mandar el papeleo a lo civil, entonces también allí se casaron por el civil y por la iglesia. Dice Grace Ikira, hola, hola Grace Ikira, saludos. Dice, hola, hola, Juliana Antonella Montoya, hola, hola. Me llamo Alexis Graviel Cunalata. Saludos. Las fiestas son mejores en México, don Serafín. Dice Yadira. Perfecto, yo le digo a mi esposa que me deje irme a celebrar allá. Pero no puede. Si puedo. Si no las llevas a nosotros, no puedes. Ya vieron cómo se portan de sorry for you, my friend. Nada más tengo que ir con ellas. Yo me porto bien también por allá, solamente de que pues no hay confianza, huevo, tengo que llevar a todas. Sí, a todas. Somos un paquete. Dice Juliana, yo vivo en la Primavera de Esmeraldas. Oh, ¿dónde es eso? Dice, ¿cuántos años tiene su hija recién casada? Tiene 24, mi gente, tiene 24 años. Apenas en febrero los cumplió sus 24 primaveras. Dice Lorena de la Torre, su mamá Serafín es muy amorosa, por eso todos ustedes son muy amorosos y me encanta cómo se llevan todos ustedes. Gracias, sí, muchas gracias. Gracias María, ojalá hayan grabado esa parte donde bailó la policía. ¿Lo grabaste, pa? No grabé. No lo grabaste. Oh. Dice Crisia Oli Memese. Hola Crisia, María Vázquez, qué bueno eso que decir que son muy buenos suegros. Eso quiere decir que son muy buenos suegros. Sí, mi gente, sí, se dieron, el muchacho se dio a querer, ellos se dieron a querer con él, y pues sí, le tienen mucho cariño. Dice, hola Maribel, dice desde Garland, Texas, me gustan mucho sus videos, yo soy de Guanajuato, México. Saludos hasta los dos, hasta Garland y hasta Guanajuato, México para Maribel. Hola familia hermosa, ¿cómo están? Saludos Miriam, saludos hermosa, bien, estamos bien, cansados pero contentos y feliz, vamos rumbo al recalentado como lo habíamos platicado, pero estamos bien felices. Hola, me mandan saludos, un saludo. Hola, Crisia, saluditos, hermosa. Espero que te la estés pasando muy bien en este hermoso día. Gracias por seguirnos. Ana Barrientos, muy bonita la boda, pero ¿de qué me perdí? ¿No que era vaquera? Ah, no, mi gente, no teníamos vestimenta. Los que se quisieran vestir, que se vistieran como uno quisiera, pero no pusimos vestimenta así. Mi papá llevó sus botas, su pantalón, y el novio también se vistió con sus botas. No todos se vistieron con botas. Bueno, casi todos los hombres, ¿verdad? Casi todos los hombres se pusieron botas. Ya hemos visto, sí, casi todos los hombres se pusieron botas. Pero no era una boda vaquera, ¿no? Es como la costumbre de ellos. Ellos no son... mi papá y el novio y mi hermano no son personas de ir como así con traje de vestir y nada así. Entonces, por eso ellos que se pusieron un pantalón de mezclilla, sus botas, su saco y su camisa de vestir. Dice Yadira Miranda, dice, no sean tóxicas con el pobre don Serafín. Ay, perdón, pero tenemos que ser tóxicas. Abby dice, pero es muy bonito ver casar a un hijo o hija, porque en estas épocas muchas veces nada más se van de la casa, que se casen es muy bonito, tal como para ellos, al igual que los papás, ¿verdad que sí, pa? Sí, es claro, pues claro, automáticamente ya la juventud de ahorita ya no se fija en un matrimonio de este tipo. Ya desde la juventud ahorita se juntan, se van, o se tratan de vivir nada más la vida solamente pensando en el sexo antes que nada, y los compromisos de ellos los dejan aparte.
ya no existen matrimonios así como antes, que tenías que salir de tu casa vestida de blanco, como Luis y Amelie, ¿verdad? Entonces, es raro, ahorita es raro, totalmente difícil para que encontraste una pareja que haga esto, en estos tiempos. Dice María Moreno, ni su esposa es tóxica como las hijas. Oh, si no lo es la esposa, que lo sean las hijas. Dice Lili, saludos a Yamile. Gracias, gracias Lili. No, Serafín, sus deseos es festejarse en su rancho. Hágalo, vida, solo hay una. Sí, pero que lo haga con sus hijas. Sí. Lili dice saludos a Yamile. Gracias, Lili. Nosotros le vamos a decir. Oh, quiere que le mandemos saludos a Yahaciel, creo. A Yahaciel. Saludos a Yahaciel. Yahaciel es como un nombre de hombre, ¿no? Creo, no sé, la verdad. Dice Miriam, felicítanos a los novios, que Dios los bendiga siempre. Sí, Miriam, nosotros les vamos a felicitar. Yadira dice, muy cierto, ya nadie se quiere casar bien. Pues sí, mi gente, sí, yo creo que en eso, pues, dependiendo de la persona, unos como si se quieren casar bien ya, pues lo hacen, o como, es como la pareja, miren, opa, ¿tú qué piensas? ¿Cómo te gustaría salir? Pues a mí me gustaría casarme bien, ¿verdad? Pero muchas personas, pues, no les importa lo del matrimonio o nada así. Nada más quieren estar juntos. Ese es el problema, que ya en estos tiempos ya no se fijan en eso. Sí, saludos. Dice Esmeralda Lomir. Saludos, bendiciones. Saludos, Esmeralda. Ana Barrientos. El señor Serafín es hermano de don Paco de la O. Por eso se parece a don Paco, así de perfil. Sí, es hermano de don Paco de la O, mi somos, papá. Somos varios hermanos por parte del papá. Y aparte, pues Paco está un poquito más blanco, más güero que yo. Bueno, digamos de color, ¿verdad? Uh-huh. Y sí, en algunas partes de los videos hasta negro me han dicho, porque yo soy el más prieto. Se puede decir que de toda la familia, yo soy el único prieto. Entonces, yo no sé si tuvo que ver algo mi mamá ahí también, ¿verdad? Dice Teo Mondragón, estuve esperando el video de la boda. Teo, sí, queríamos hacer un en vivo durante la boda, pero lamentablemente la señal no era la mejor para allá, entonces tuvimos unos problemitas, entonces mejor preferimos parar el en vivo. Dice Yadira, ¿y por qué no quiere llevar a sus hijas a México? A ver, explícale a Yadira. Bueno, amiga Yadira, no es que no quiera, lo que pasa es que les voy a decir una cosa. A veces cuando me toca llevar a mis hijas, bueno, los más pequeños, tengo que siempre llevar carro. Porque si voy en autobús, imagínense pagar el boleto de todos, es un poquito más difícil. Entonces, tengo que llevar carro y en esta ocasión, pues no quería manejar por camino, quería yo solamente irme en autobús, descansar y a tratar de hacer lo que se tiene que hacer allá. Y pues bueno, regresar para atrás y sin gastar mucho. Dice María Moreno, ¿le hicieron despedida de soltera a Yamile? Sí, sí le hicimos una despedida de soltera. Y mi papá estaba todo enojado. No, sí, no estaba muy contento. Dice, esas cosas no. Así que nomás déjenme explicarle las cosas que andaban haciendo en esa despedida. No se las voy a decir, se las va a decir Elías. ¿Qué, a ver, Elías? ¿Qué estaban haciendo? Bueno, el pastel dijo, mismo pito para siempre. ¡Elías! ¡Así dijo el pastel! ¡Así decía el pastel! Elías fue el traductor de mi mamá y mi papá ese día. Le hicieron despedida de soltera a Yami. Sí, sí se la hicimos. Felicidades, muy bonita la boda. Muchas gracias, Aida. Dice, sí está muy peligroso. Sí, sí está muy peligroso, Angelina.
Dice Yanel Anillo, jaja, María Vázquez, es de Elías, mi gente, ay no, pero sí, sí le hicimos su despedida de soltera a Yami, estuvo muy, muy bonito. ¿Y yo qué hice? Dice Dania, todo Elías. Hola, soy Crystal, hi Crystal, dice Yadira Miranda, ¿cuándo todo? Cuenta todo Elías, no, que no cuenta todo. Es que mi gente, yo soy muy chismoso. No, eres comunicativo. No, también soy chismoso. Soy muy chismoso. Bueno, lo bueno que lo acepta. Dice, ahora entiendo por qué Candy está solito y triste. Ay, sí, lamentablemente se quedó solito allá con mi tío Poncho, el que le dice el fiero él. Dice, ¿y no hicieron video de la despedida? No, mi gente, porque también, sí, sí, sí grabé cómo les decoré y todo, cómo quedó ahí, pero me dio pena, bueno, nos dio pena grabar, porque andábamos ahí de loquillas con Yami, ¿verdad? Dice Elías, jajaja, ja, ja. Dice, ¿qué más, Elías, qué más? Dice, hola familia, bendiciones, domingo, no, es Elías. No, no, estábamos perreando y todo, ¿verdad que sí, güey? Elías ahí andaba de chismoso. Le digo, ¿tú qué tienes que andar acá? Y él andaba ahí mirándonos. Dice, pon fotos entonces. Ok, yo pongo fotos, Lorena. Yo voy a ponerles fotos para que ustedes miren. Pero también les voy a poner un videito de cómo me quedó. Para mí me gustó bien mucho cómo quedó. Oh, mire, ya venimos a cooler al señor Serafín. ¿Cuál? Oh, ya miramos el color al señor Serafín. Ah. Ajá. Ya don Paco nos había hablado de él. Dice Dania Rodríguez, ¿cómo te llamas? Dania, ¿para quién es la pregunta? Para mi papá. Él es Serafín, ella es Sandra, él es Elías, esta es mi mamá Yolanda. Y yo me llamo Liz. Su favorita. Dice aquí, a ver, porfa, hola, buenas tardes, linda familia, saludos desde Ciudad de México, saludos a Juana Zavala, hasta la Ciudad de México. Elías, como mi Benny, bien comunicativo, sí, bien comunicativo. Se portaron mal las chicas. No tan mal, no como otras se portan. Dice, sí, pero súbanlo ya, por favor. Sí, Lunita, primeramente Dios, muy pronto se lo subiremos. Tenemos contenido por qué venir. Dice. Mira. Una foto de mi mamá con Yami. Dice, ¿cuántos hermanos y hermanas tiene Serafín y parte de mamá? ¿Pa? Por parte de mamá somos 11. Tres hermanas y 8 hermanos. 8 hermanos. No todos vivos, algunos que otros onzos, pero aquí estamos. ¡Ay, apá! No, todos vivitos, todos este... bien, ahorita hasta ahorita todos estamos con mi mamá, nada que se murió alguno, todos bien vivitos, algunos de los medios hermanos sí, pues les tocó la mala suerte, ¿verdad? Pero de los de parte de mi mamá y mi papá, todos estamos bien. Dice Lunita, bonita familia, muchas gracias Lunita. Dice Dania, para tu mamá, mi mamá se llama Yolanda. Dice Alejandro Jiménez, ¿me saludas? Saludos Alejandro, saludos. Dice, suban el video, por favor. Sí, Lunita, sí lo vamos a subir, hermosa. Dice Fidel Sánchez, ¿cuál es tu nombre completo? Fidel, ¿a quién? ¿Para quién es la pregunta? Para ti. Para mí, yo me llamo Liz. ¿Tu nombre completo? Liz. ¿Tu nombre completo? Lisbeth, me llamo. Antes que alguien más les gane. Sí, sí, ya se está subiendo. A mí se me hace que ya nos ganaron. Ya nos ganaron.
Dice a Leti, dice, hagan un video con su abuelita. Sí, Leti, primeramente Dios. Pues ya se nos quiere ir, Leti. Es lo que les tengo que informar, que ya se nos quiere ir. Ella, mi abuelita ya, ella ya no es contenta aquí con nosotros en los Estados Unidos. Ella ya quiere allá su rancho, su casita. Quiere andar allá con Candy. Dice, su favorita, por eso se quiere ir a vivir con Yami. ¿Verdad que sí, María? Elías, por eso quiere irse a vivir allá con Yami, que es su favorita. Sí. Lo voy a correr del cuarto. Dice, un saludo para toda tu familia. Saludos, Dania. Espérate. Dice, padre Yadira Miranda preguntó, ¿y cuáles son los sonsos? Ay, apá. No, pues me incluyo yo. Dice, tiene una hermosa familia, señor Serafín. Esmeralda dice, gracias, Esmeralda. Gracias, gracias. Dice, ¿y dónde está tu mami, tu mamá, don Serafín? Pa, ¿que dónde está tu mamá? Como les, el video que viene ahorita les muestra donde pues yo la fui a levantar de la terminal de los autobuses. Y yo la mandé a traer también para que viniera a la fiesta. Y pues bueno, ella decidió quedarse con una de las hermanas. A lo mejor todos ustedes ya han mirado en videos. Se llama Connie, le dicen Connie, se llama Cornelia. Ya en varios videos ha salido ella, tanto con nosotros como con los demás videos, como con Candy y todos ellos. Creo que todos ustedes ya la han mirado a ella. Y pues decidió, ¿no? Yo la considero porque pues como mujer se ha de sentir más cómoda con su hija siendo mujer también. Ajá. Sí. Está con mi tía Connie ahorita. Dice Olga Cortina, saludos Olga. No se preocupe, don Serafín, ustedes son únicos. Muchas gracias, gracias María. Gracias. Allá anda tu abuelita, qué bonito, saludos a tu abuelita. Gracias, Lenita, le vamos a dejar saber. Yo sí sé quiénes, ay no, yo sí sé quiénes son los sonsos, dice. Dice Ana, don Serafín, don Paco dijo que había de todos, unos buenos y otros, ay no, otros bellos y otros guapos. Ah. Dice Angelina Aguirre, gracias a Dios. Sí, gracias, saludos gracias, a doña saludos. Connie, dice que cae muy bien, sí. Dice, saludos familia, a mí me gustan mucho tus videos. Mónica, muchas gracias Mónica. Dice Cristiano, hola, saludos a Cristiano. Lorena de la Torre dice, graben. Lucila dice, muchas felicidades para los recién casados, muy bonito todo. Saludos para todos, muchas gracias Lucila. Dice Dania, te puedo hacer una pregunta. A ver, Dania, pregunta. Saludos desde Monterrey, dijo Mónica. Saludos hasta Monterrey, Mónica. Dice Lorena, graben en la tornaboda. Sí, claro que sí, les vamos a grabar ahorita aquí en la tornaboda, ahorita que lleguemos. No es nada de muy grande, solamente pues el recalentado. La familia que quiera venir puede venir. Y aquí, chicas, no se les olvide dejar su like. Sí, correcto, Miriam. Díganle a las chicas que dejen su gran like. Dice Nubia Martínez, ¿por qué tu mamá no puede ir a México, Liz? A ver, mi gente. Yo, los que no han estado en nuestro canal quizás no sepan mucho o no saben, pero lamentablemente mi mamá pues no tiene estatus para poder regresar para atrás a los Estados Unidos. Entonces, ella tiene que poder arreglar para poder regresar. Y si ella se va, puede ir, ¿verdad? Puede ir, ella si quiere se va, pero pues no va a poder regresar. Y pues ahorita tiene a los niños. Los niños en la escuela, a Sandra, a Elías, y pues todavía le falta porque pues lamentablemente no puede ir. Entonces, ustedes vieron que cuando su papá falleció, pues ella estuvo aquí y pues no pudo ir. Y sí, su estatus migratorio pues no está apto para poder ir ella. Entonces, si ella quisiera regresar acá, no va a poder hacerlo. Cristian dice, felicidades, muchas gracias Cristiano. Dice Mónica Guzmán, graben más porque ustedes mandan muy buena vibra. Muchas gracias. Sonsos son los vivos. O sea, los sonsos son los vivos. Dice María, sí. Dice, saludos, novia, saluditos.
Dice, ¿cómo te llamas tú? Yo me llamo Lisbeth, Dania. Yo me llamo Lisbeth, pero me puedes llamar Liz. La hija de Don Serafín. Soy su hija y la hija de Yolanda. No, la única. Tiene más, soy la mayor de las hijas. Dice Yadira, qué bueno que vino tu mami a la boda, esa reina de belleza con su mano, siempre saludando. Así, esta es mi abuelita, siempre así. Dice, no, Nikops, me saludas. Nico Sen. Arregló sus papeles y pues. Ya le gusta estar más allá que acá y pues cuando puede venirse bien y cuando no, pues ya se está allá. Dice, felicidades para ustedes, muchas gracias. Me da la impresión que Don Serafín tiene el carácter igual que el de Don Paco a toda madre. Mente, así estamos muchas, Liz. Lamentablemente, así estamos muchas, Liz. Sí, lamentablemente muchas personitas están así. Y pues yo pienso que mientras una persona esté bien y no esté así como haciendo cosas malas ni nada, esté aportando a este país, yo pienso que a todos les tienen que dar un estatus. Gracias a Dios, mi papá pudo arreglar. Y si no, yo también hubiera sido así. En un tiempo estuve así también. Yo no tenía papeles y pues... gracias a Dios, como les digo, mi papá pudo arreglar y nos arregló a nosotras, a nosotras incluyó a Yami y a mí, porque nosotros tampoco no teníamos un estatus y pues no podíamos trabajar. Teníamos el DACA, que era el permiso del estudiante de poder trabajar con el permiso, pero pues eso no nos aseguraba mucho. El único que sí no pudo, lamentablemente, fue mi hermano, pero ya todas nosotras dos sí ya tenemos nuestro estatus, y gracias a mi papá que pues él nos ayudó y nos apoyó con eso y nos sacó nuestros papeles. Entonces somos residentes, pero primeramente Dios, vamos por la ciudadanía ya en unos pocos meses y primeramente Dios podamos pasar. Quería aclarar algo con una personita de que me dio un comentario en un video de del año pasado. Fue a ver un video donde bautizamos a Elías. A veces comentamos a palabras sin saber las cosas, ¿verdad? El comentario de ella, de esa personita, se escuchó medio agresivo. Ajá. Porque ella dejó el comentario: no puede ser que la mamá no estuvo ahí en el bautizo cuando era algo importante para el niño. Entonces, se escuchó algo como molesto, porque pues sí, se miraba un poquito sin ella, se miraba un poquito de que pues que nos hacía falta a ella, pero esa personita no sabe los problemas que hay que enfrentar en los Estados Unidos como los que ella está pasando. Entonces, no es que yo no quiera hacerlo, primero Dios, se va a hacer, no sabemos cuándo y ni cómo, pero se va a hacer, y esperemos en Dios de que todo salga bien y que logre ella de ir a su tierra a ver a su mamá, que ya nada más es la única que le quede y algunos de sus hermanos allá, porque su papá se murió lamentablemente y pues tampoco pudo ir a verla. Pues quien no quisiera estar en esos momentos tan difíciles y estar con el familiar, con el ser querido que uno más ama. Entonces, ese es el problema, que a veces personas que pues hablan sin saber las cosas, ¿verdad? No conocen, y pues no la tomo mal, porque pues ella no sabía lo mejor, ¿verdad? Sí. Pero pues como quiera le dejé su corazoncito para que no mire de que estemos malos y pues tratamos de entender a todas personas. Uh-huh. Así. Sí, así es. Ahí bailen la iguana como buenos guerrerenses. Y en esta boda sí se bailó la iguana y el novio se aventó con la iguana. Dice, se ve mal el video. Sí, es que la señal está un poco ya mala. Dice Blanca, es primera vez que va tu abuelita. No. Dice Liz, eres muy linda por contestar a las personas que son nuevas. Sí, gracias, Dora. Espero que les pueda contestar todas sus preguntas y trato. Dice, mi mamá se llama Dania. Ah, saludos a tu mamá. ¿Cómo te llamas tú?
Muy mal se ve el video. Ay, sí, disculpen, disculpen, ya se va cortando un poco. Dice, es que yo tengo 6 años de primero. Ay, qué hermosa, ¿cómo te llamas? Dice, hola, ¿va a haber video de la boda? Poki Poki, sí, sí va a haber video. Dice, I am us, Andrew. Hi, Andrew. Dice, mi mamá se llama Dania. Les a los novios, muchas gracias, Poki Poki. Buenas tardes, Rosario. Dice, qué lástima que no pueda ir para México tu mami. Sí, Yadira, lamentablemente. Liz, si nos van a regalar el blog de la boda, please, please. Sí, Dora, sí se los vamos a regalar, claro que sí. Todas nuestras oraciones para que pueda ser un estatus para todos los que no podemos y para que ustedes sean ciudadanas. Sí, muchas gracias, María. Primeramente Dios es lo que queremos y lo que se va a hacer. Felicidades a los novios. Gracias, Rosario. ¿Fue mamá Aleja a la boda? Sí, Poki Poki, sí vino a la boda. Primero Dios, ella podrá arreglar su estatus legal. Yo soy nueva. Sara, sí, primeramente Dios, bienvenida a nuestro canal. Es lo que esperamos y es algo que toma tiempo. Dice, hola Miriam. Hola Miriam, no dejen de hacer videos, Lunita. Claro que no. Miren, vamos llegando aquí a la, donde es la, ¿cómo se llama? El recalentado. Miren, aquí estamos en la casa de mi hermana, su nueva casa. Aquí están todos limpiando ya, ya activos. Aquí está la, donde fue la boda, la carpa. Y pues es lo que venimos aquí a ayudarle a arreglar. Miren esto, miren esta belleza. Es mucha, muchos acres de terreno. Miren, miren. Ay, para los que puedan ver, está bien hermoso. Dale tantito, papi, para que puedan enseñar. Miren. Aquí, ahí merito fue la boda. Hola, dice Lionel. ¿Me saludas? Sí, Lionel, saludos. Aquí vamos llegando. Dice Miriam, soy nueva. Saludos, Miriam. Gracias por apoyarnos. Bienvenida a nuestro canal. Dice Norma, hola, Lilia. Saludos, saludos, Norma. Dice, sigan con los videos y no dejen de subir sus videos, familia. Sí, Lunita, primeramente Dios. Yo apenas voy a ir a México. Tengo 27 años de no poder ir. Wow, 27 años de no poder ir. Eso es mucho tiempo. Pero felicidades, disfrútalo. Y disfrútenlo y que te diviertas. Felicidades a los esposos, dices esta Norma, gracias. Qué bueno, vamos a ver a mamá Aleja, bien alegre en la boda. Hola, me saludas, porfa, saludos, Daniel. ¿Qué hicieron de comer? Hicieron birria, frijoles, ¿qué más hicieron, pa? Arroz. Y arroz, ajá. En lo poquito que miré ayer de la boda, uf, qué elegancia la de Francia, Dora. Gracias, Dora. Mira, ahí está la novia. Ahí está la futura, la nueva novia. ¿Qué ¿Esa no es, no? Ay, no sé. Es otra persona. Dice, estaremos esperando los videos del bailongo, porfa. Claro que sí. Muchas felicidades a los novios. Gracias, gracias. Ahorita voy a ver si ya me puede salir. Ay, ¿qué dice? Ahorita voy a ver si ya me puede salir. Oh, mira, aquí están todos los regalos. Aquí están las personas. A ver. Déjame cambiárselos. Aquí están los regalos. Aquí fue la boda. Y tiene. Creo que ya empezaron a juntar todo. Ay, bien bonito que se miraba. Bien bonito. Aquí estaban sirviendo la comida. Y nomás que sí había mucho aire este día. Sí había mucho aire. Y pero estaba muy bonito. Hola, hola linda familia, hola, hola Yadira, muy bonito lugar, muchas gracias Yadira. 6 acres, y allá está la troca del novio, mira la que se llevó, ya se le cayó hasta el ese, ¿cómo se dice? El arreglo. Ay no, me saludas porfa, Tosemi, saludos, me saludas Tania, saludos Tania. Dice, ¿y a dónde va a ser la luna de miel? Poki Poki, pues no creo que vayan a tener luna de miel en estos momentos porque sí andan un poco gastados, pero primeramente Dios, el novio y la novia quieren planear algo. Tania, saludos. Dice, se miraba muy bonito. Muchas gracias, María, muchas gracias. ¿En mayo se van a ir para Florida? Oh, en mayo van a ir para Florida, pero pues no creo que ahí vaya a ser la luna de miel.
pero pues ahorita no va a haber luna de miel, ¿verdad? María Beltrán, me saludas, porfa. Saludos, María, saluditos, espero que estés bien. ¿Ya se mira bien la señal o no? No sé, coménteme si se mira muy bien, porque pues ya llegamos y andamos aquí en la troca, pero no sé si me vaya a bajar, si vaya a funcionar. Estamos agarrando el wifi. Estamos usando el wifi de la troca. Pero sí, y coménteme si se mira bien. Si no se mira bien, paro. Sí, se ve muy bien. Gracias, Abby, gracias. Pero sí, aquí estamos robándole el wifi a la troca de mi papá. Dice, saludos desde Guadalajara. Saludos, Ana. Saludos hasta Guadalajara. Yo quiero ir a Guadalajara. Yo he mirado muchos videos que está muy bonito. ¡Ay, muchacho! ¡Qué guapo! Dice, y para los novios, mis respetos y bendiciones por tan hermoso lugar que tienen para vivir. Muchas gracias, Dora. Muchas gracias. Mucho espacio tiene, mucho espacio. Y mamá Aleja, Poki, mi abuelita está con mi tía Connie. Está con mi tía Connie, como dice mi papá, ella a lo mejor se siente más cómoda ya con mi tía Connie, porque pues es su hija mujer. Y pues ella no trabaja, mi tía Connie, tiene más tiempo para convivir con ella y estar juntos, ¿verdad? Entonces sí, dice Diana. Me saludas, hola, me saludas, sí, hola Diana, muchas gracias por estar aquí en este en vivo, dice María Moreno, saludos a los esposos, que Dios siempre sea el centro de su hogar, muchas gracias María, primeramente Dios eso sea, dice, ¿estás bien? Acá notes las gafas, es como, fuck. Los lentes de Elías, las gafas, sí. Muchas gracias. Para entender la historia de Five Nights at Freddy's, es importante saber que estos... ok, no sé qué es eso. Sí, dejen su like. Qué guapo Elías. Ya se bajó, ya no dice que llega, él va a ir a ver allá. Dice Liz, quiere ir a todos lados y don Serafín que no la quiere llevar, ¿verdad? Yo quiero ir, pero él no me quiere llevar. ¿Qué le pasa? No me puede dejar. Hágalo entender. A ver, ¿por qué no me quieres llevar? Tienes que entender que a mí me vas a llevar a todos lados. Dice, saludos para Daddy Yankee. Alías. Ay, no. Dice, ¿por qué ya déjenme... Deje mi like. Muchas gracias, Poki Poki. Gracias. Saludos. Saluditos. Saludos, Poki Poki. Dice mi papá que saludos, Poki Poki. Poki Poki me advirtió una cosa. ¿Qué? Que ella se iba a suscribir al canal, me parece. A mí se me hace que dices tú, ¿verdad, Poki Poki? Pero que no quería saber ciertas personas hay. Son, bueno, estamos haciendo lo posible. Dice, saludos para Rubén Doblas. Saludos, Rubén Doblas. ¿Todavía vives con tus papis? Blanca, sí, Blanca, todavía vivo con ellos. Ahí sigo. No tengo pensado mover. Y no hay prisa. No hay prisa todavía. Ana, la que tiene a la niña, es menor que Yami. Sí, ella es menor que Yami. Se llama Leslie. Ella es la menor. Ella tiene su bebé. La quedó embarazada a los 17. Y se fue con el novio y ya. Tuvo a su bebé con él, la más loquilla, por eso dice mi papá que es la más loquilla, pero sí, ella es la más rebelde, dice, saludos a Serafín, dice Poki Poki que te manda saludos. Saludos, gracias. Dice Yadira, ay don Serafín, dile que te lleve a todos lados, o no te quedarás en casa. Ya hace su nombre una amenaza. Es una amenaza. Dice que lo estoy amenazando. Dice, saludos y abrazos a tus papis. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias. ¿De dónde son? Dice Rubén que de dónde somos. Somos de Guerrero. De Guerrero. El estado de Guerrero, tierra caliente. Saludos, hermosa familia. Por favor, hagan más videos. Claro que sí, primeramente Dios, ese es el objetivo. Tratamos de verdad que sí, pero no sé qué. Es que nosotros siempre hemos tratado de no perderlos, a todos los que tenemos, hemos tratado de no perderlos porque hemos hecho tan imposible y como yo y mi hija Liz, no lo estamos mirando como un negocio. Ya los estamos mirando porque de veras los apreciamos a todos ustedes. Gracias hasta ahorita.
somos ya 4,000 y fracción, 4,060 hacemos. Y a mí me da mucho gusto mirarlos a todos ustedes que me comentan, a todos ustedes que nos saludan. Y pues trato de siempre estar activo, más que sea la tardada, estar activo con ustedes para saludarlos, saber cómo están, igual ustedes saber de nosotros. Porque yo los considero a todos, y bueno, toda la familia los considera a todos como amigos de la familia. Aunque no somos amigos de cercanos, pero amigos de las redes sociales, los sintemos allegados a nosotros. Porque todos los suscriptores que tenemos, gracias a Dios, son los suscriptores de corazón. Y pues a pesar de que tenemos ratito ya en el canal, son suscriptores que nunca nos han comentado mal. Hay uno que otro por ahí, pero son de los que solamente vienen y miran el video. Y pues nada más lo miran, pero no se suscriben. Son los que tratan de siempre hacer sentir mal a uno. Pero igual, nosotros vamos para adelante tratando de que pues todo el tiempo le subamos un videito por ahí a la tardada. Pues claro, no lo hacemos seguido, porque igual pienso yo que las personas que se dedican a esto ya definitivamente tienen que hacerlo seguido, porque sí, lo se toman tienen como, que dedicar a sí, ello. Lo toman como su trabajo, su negocio, porque también es un trabajo para hacer esto. Yo me siento muy contento con todos ustedes que nos han apoyado, nos han sacado también adelante, se han suscribido al canal. Poco a poco, pues nosotros vamos con todos ustedes a seguir con todos ustedes. Y pues mandarles siempre sus saludos y saber cómo están, nos da mucho gusto. Y que ustedes también sepan que nosotros aquí seguimos, ¿verdad? A lo mejor no somos también los perfectos, pero aquí estamos tratando de saludarlos todo el tiempo. Uh-huh. Correcto, correcto. Dice, saludos a más a familia, por favor hagan más videos. Claro, Marcila, vamos, es lo que estamos tratando. Saludos, Graciela. Muchas felicidades, Don, ya se ganó otro hijo. Sí, otro claro. Hijo. Dice, no, el cebollo, ay no. Le robó la exclusiva, ya montó video, ni sé, pero está bien, no hay problema. It's okay, no hay problema. Sí, cada quien que haga lo suyo, no hay problema. Nosotros, nuestro video, y pues grabamos lo que pudimos, pero it's okay. Nada que no nos afecta. Pero con nosotros van a ver algo que no han mirado con él, eso. Ajá. Desde el evento religioso, desde el peinado, desde cuando llegó el fotógrafo. Y pues bueno, desde que la eché a la troca. Desde la echaste a la troca. Desde cuando se subió a la otra troca que está allá de aquel lado. Cambió mi troca por la otra troca. Y pues desde cuando estábamos en la misa hasta llegar a la fiesta. También le tenemos parte de la fiesta y vamos a tratar al día de ahorita, vamos a tratar de grabarles cómo quedó el después de la fiesta, el cual a ella le regalaron tantos regalos, pues tuvieron mucha ayuda de la familia del muchacho. Sentí yo que fue muy bendecido en esa parte y apoyado por la familia de él, tanto como la mía también. Ahora sí que me sentí muy apreciado por esa parte, y pues ellos igual, suerte que les tocó a ellos, fue bendecido por todos, y pues gracias a Dios todos le hicieron la fiesta, su sueño de una gran fiesta. Eso me gustó bastante de ellos. Sí, muy cierto. Dice, es que es un video de días, vengo a visitar a mis papás. Es un video, decías, vengo a visitar. Oh, no sé. Fue el video de antes, el pasado. Que pasó. Ah, sí, porque pues no viví allí con ellos. Sí vivo allí todavía, pero me fui con mi hermano. Me fui como por un mes. Casi dos meses, sí. Porque su mujer se había recién aliviado. Entonces yo los fui a ayudar, los fui a apoyar como la hermana de mi hermano. Como su hermana que soy. Le fui a dar mi apoyo por un poco tiempo. Y pues sí, ya estoy de regreso con ellos. Ya, pues ahí es mi casa. Esa es mi casa. Dice, pero sí, ya estoy de regreso. Bonita, adicional a la boda. Me sorprendió que tenía hasta par de payas. Ay, no. No voy a leer eso. ¿Eso dónde queda? Guerrero, ¿dónde queda, pa? ¿Al lado de qué? Guerrero es muy grande y muy buena pregunta, pero nosotros estamos cerquita del Estado de México. Estamos colindando con el Estado de México. Con el Estado de México. Algunas personas van a conocer desde Ciudad Altamirano, como Acapulco. Estamos
a una hora de Altamirano, 3 horas y media de Acapulco. Entramos a una parte que es Michoacán, rumbo a San Lucas y Huetamo, Michoacán, todas esas partes. Y de ahí brincamos otra vez al estado de Guerrero. Estamos más cerquita del estado de México. Sí, nosotros somos como una hora colindando con el estado de México. Sigue Bejucos, sigue Livianos, Tejupilco, ya es para el estado de México. Nosotros estamos en... Ahí viene mi bala la negra. Es que estamos robando wifi y no entiende. ¡Hola! ¡Saluda! ¡Estamos en vivo! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Eso sí viene bien? ¡Qué hermosa! ¡Está frío afuera! ¿Está frío? ¡Ay, ya me vine en falda! ¿Sí está frío? Bueno, vamos a ver si viene la novia también para acá. A ver si viene. Es que les dijimos que le estábamos robando el wifi a la troca. Dice, no me puedo acordar de su nombre. O sea, del de mi papá se llama Serafín. Dice Yadira, mis hijos tienen 24 y 20 y todavía viven conmigo. Ahí viene Yami. Hola. ¡Yamile! ¡Saluda a mis seguidores! ¡Oh, hijo! A los amigos del canal. A nuestros amigos de nuestro canal. ¿Saluda? Hola. Ay, qué fea. Mira, no me he bañado ni nada. Y luego estaba todo el tiempo ahí limpiando esa carpa. Es que tú no tienes wifi y estamos aquí en la troca robando wifi. ¿Oh, sí? Sí. Por eso no se baja. Dice, arriba Guerrero, Poki Poki, gracias. Bueno. Con todo el respeto que merecen y que me merezco, quiero un saludo de Serafín. A ver, dice Dora. Un saludote, amiga Dora. Esperemos que ya se haya suscrito al canal, ¿eh? Saludote desde Austin, Texas, para ustedes, donde quiera que se encuentren. Te va a rozar el cinturón, quítate el cinturón, ya. Para todos ustedes. Saludos y bienvenidos a nuestro canal. Dice Lorena de la Torre. Saludos a los dos. Muchas gracias. Dice, mis amores, de verdad que padre tan más amoroso y respetuoso, tienen mis respetos. Muchas gracias mis amores. Gracias. Siempre estamos aquí al pie del cañón, don Serafín. Dice, y vamos por los 100,000 y por más y más. Primero adiós. Eso, yo sí oigo. Gracias, Abby. A mí se me hace que para llegar a los 100,000 necesitamos casi que yo... Dedicarnos, ya. Ya te tienes que... 100% del canal. Ajá. Dice Rosario, saludos don Serafín y familia. Hubiera sido bonito que la boda fuera en el pochote para que estuviera su mamacita. No, aquí está. La mandó a traer, mi gente. La mandó a traer. Mi abuelita estaba aquí. Nada más la única que faltó fue la mami de mi mamá, pero pues ella no quiso, no pude venir, ¿verdad? Y dice, bendiciones desde España. Oh, wow, Rubén, eres de España. Que disfruten muchos años más y Dios quiere y nos brinda vida. Sí, primeramente Dios. Blanca, es que en un video decías, vengo a visitar a mis papis. Sí, Blanca, sí, pues como les comenté, andaba ya con mi hermano, pero ya regresé con mi papá otra vez. Con ya se mamá. Me estaba haciendo tarde, ¿eh? Claro, oye, pues ¿cuándo vas a regresar ya para acá? Ya, papi, ya me voy a regresar. No, pues ya, dale para tu casita. Dice Yarida, Liz, sigue para todos lados, síguelo para todos lados, no se te va a ir para México. Le voy a poner un monitorador en el pie para que no se me escape. Dice María Moreno, sí, mira que no lo hacen por dinero, sino grabar hasta cuando van al baño, María dice. Si no grabaran hasta cuando van al baño, dice. No. Dice, buenas tardes, señor Serafín. Felicitaciones por la boda de su hijita y su esposo. Gracias, buenas tardes. Gracias, Verónica. Dice, Rosario se fue, mamá Aleja. Sí fue, sí fue. Saludos, soy nueva aquí. Saludos, María. Saluditos, bienvenida. Dice Norma Sánchez, ya dejé mi like. Gracias, Norma. Liam Germán, dice, me saluda. Saludos, Liam. Saluditos. Dice, tiene bonita familia, don Serafín. Dice que tienes bonita familia. Gracias. Alex. Hemos tratado de participar en todos los espectáculos para la familia. Y pues bueno, hasta ahorita con mi hija Liz, son ya 26 años, mi hija Liz. Uh-huh. Y pues todavía no tiene ganas de salir de la casa. Ah, apenas, bueno, ya entré a los 26. No, tengo 25. 25. Dice, saludos desde San Diego, California, saludos. Verónica dice, mis sabores con su esencia, mi Liz tan respetuosa, por eso los amo. Ay, gracias. Mis sabores,
el sol sale para todos, ¿verdad que sí, Poki Poki? Me saludas, saludos Liam, ya los apoyo al 100, yo los apoyo al 100, gracias, gracias Verónica. Gracias. Dice, ahí viene Daddy Yankee. Te llamaron Daddy Yankee. ¿Qué? Dice, ay, no me acuerdo, dice Poki Poki, sí, la novia hermosa. Sí, dice, me gustan mucho cómo es Don Serafín, muy humilde de corazón. Gracias, gracias. Gracias. Maribel dice, qué linda familia, Don Serafín. Muchas gracias, Maribel. Gracias. Dice María, quiero que sepan que yo miro otros canales, pero ustedes son los únicos que estoy suscrita por gracias. Cómo son ustedes. Muchas gracias, María. Se agradece bastante. Dice Rubén. Dice Rubén, que Dios los bendiga, son grandes personas. Espero que disfruten muchos años más juntos si Dios quiere y nos brinda vida. Muchas gracias por esas saludos, bendiciones. Rubén. Saludos, ya yo parece que lo he estado mirando a sus comentarios de mucho tiempo también y que usted está suscrito con nosotros. Se le agradece bastante. Incluso creo que a lo mejor no es usted, pero bueno, esperemos de que pues la esté pasando bien. Dice Toño Ibero Blog, saludos y bendiciones desde desde Frontera Coahuila. Saludos, Toño Ibero. Dice Blanca Laura, hermosa familia, gracias. Dice, wow, qué linda ir a ayudar a tu brother. Sí, Poki Poki. Vida sola, aplico la cancerbero. ¿Vienen más paquetes? ¿No andan crudos? ¿Andas crudo? Tomé bastante, pero yo no soy de las personas que se ponen bien embriagos. Yo siento que llego a un punto donde me tomo 5 o 6 cervezas, hasta mejor hasta unas 8, ¿verdad? Pero te gusta más el whisky, ¿no? Un poquito más el whisky, sí. Porque la cerveza siento como que me agita bastante. Pero pues con el whisky ya siento que tomo 5 o 4 copas y ya me pongo bien contento y hasta ahí solamente. Te sabes limitar. Así mero. Ajá. Yo un poquito tenía un dolor de cabeza, pero yo creo que ni fue por la cruda porque casi ni tomé. Yo creo que por el estrés. Dice Verónica, ustedes son muy respetuosos, se han ganado el cariño de nosotros. Muchas gracias, Verónica. Gracias. Dice Yarida Miranda Liz, sigue para todos lados a Don Serafín porque no te se te pela para México y te vas a quedar como los chinitos nomás mirando. Ay, no, sí, lo tengo que seguir para todos lados. Es que se va a pelar y no te va a ir. Y no me voy a dar cuenta, ¿verdad? Se va a ir cuando me vaya al trabajo. Dice Don Serafín, ¿cómo se siente que ya se casó una de sus hijas? ¿Cómo se sientes? A ver otra vez. Bueno, no es la primera que se va, ¿verdad? Ya son 3 con el bebé, ya como ustedes, algunos de ustedes saben, mi hijo también se fue ya mayorcito de la casa. Él también se fue de los 26 años, 26, 27, ¿verdad? 27. Se fue también de la casa y pues bueno, desde cuando se va desgranando la mazorca de unos ya está aprendiendo como a cómo ya irlo manejando, porque pues sí, cuando se te va el primero, sientes como que, pues, ¿qué está pasando, verdad? Si ya ya se salió del chiquihuite, antes que nada, la palabra de nosotros, ¿verdad? Y pues bueno, ya ese se superó y pues sigue el que sigue y pues ya está la tercera. Igual se sintió, ¿verdad? Pero pues igual hay que entender que tienen que ser su vida, tarde que temprano. En mi casa tienen todo menos lo de su vida, ¿verdad? Dice Jay Pérez, felicidades a los recién casados desde Tyler, Texas. Muchas gracias, Jay Pérez. Muchas felicidades a Yamilet. Muchas bendiciones. ¿Por qué no le pusieron una T al nombre de Yamilet? Para que se dijera Yamilet. Yamilet. Es que muchos le dicen Yamilet, pero es Yamilet. Yamilet. Dice, muchas bendiciones en su matrimonio. Saludos desde Idaho. Muchas felicidades. Muchas gracias, Rubén Morán. Hasta Idaho. Hola, he venido. Hola, Yansa. Hola, familia hermosa. Hola, saludos y bendiciones. Dice, hola, hola, buenas tardes, saludos desde Michigan, saludos a Marta. Liz, se pausa muchísimo, espero que graben para no perdernos de nada, porque verlos a ustedes es un gusto. Muchas gracias, ah. Hermosa, saludos desde California. Montserrat dijo que Yami eres hermosa. Muchas gracias, Montserrat. Dice Adriana, buenas tardes, soy nueva, pero me gustan sus videos, hermosa familia. Saludos y gracias. Un abrazo hasta Tennessee. Saludos, Adriana, hasta Tennessee. ¿Qué estás haciendo, pa? Estoy quitando los...
Saludos, muy bonitos videos, me gustan sus sencillas. Muchas gracias, Leticia. Yanza, hola. Dice Yadira, yo quiero también recalentado, ¿verdad? Véngase, véngase. Saludos para tu mami, espero que algún día podemos regresar a nuestro México. Gracias, más. Te mando saludos. Saludos. Dice, y mis felicitaciones para los nuevos y sus padres. Don Serafín se ve que es un padre muy padre. Dice Maite, yo. Hola, Maite. Dice, hola. Hasta México, Cecilia. Gracias, Cecilia. Saludos hasta México. Dice, son únicos, nunca cambien. Dice, saludos y bendiciones, familia. Gracias. Hola, Liz, don Serafín y hermosa familia. Que se la hayan pasado de lo mejor en la boda. Espero con ansias el vlog. Hermosa Liz, muy linda. Gracias, Yadira. Dice don Serafín, muy diferente a sus otros hermanos. Felicidades. Elías contándonos la gasolina. Dice, yo ya fui a mirar los videos anteriores y dejé mis likes hasta que se me cansó mi dedo. Abby, gracias, Abby. Dice, hola familia de Los Ángeles, California. Hola, Marian. Muchas gracias, don Serafín. Y claro que estoy suscrita desde que empezó. Los apoyo, no avergoncen a mi Daddy Yankee. El modo como Don Paco, dice Norma. Gracias, chicas, por dejar su like. Gracias. Muchas gracias. La familia del señor Sassin, sí, son muy respetuosas y no son de problemas. Me encanta tu familia. Muchas gracias. Gracias, JP Pérez. Les vamos a decir a los novios que les mandaron muchas felicitaciones. Como les dijimos, estamos aquí robando este wifi de esta droga. Don Serafín y Liz le da la cruda. ¿Verdad que sí, Yadira? A mí me dolía la cabeza y mi casa. No tomé así mucho que digamos, pero pues sí me eché unas copitas ahí. Pero todo bien, todo bien. Saludos para tu mami hermosa. Me recuerda mucho a mi mamá. Muchas gracias, Juanis. Yo le mando saludos. Hola, saludos. Soy nueva y me gustan sus videos. Un abrazo y un saludo hasta Tennessee. Muchas gracias, Adriana. Saludos. Su bebé piensa casarse. Dice, no, pregunta. ¿Su bebé piensa casarse un día? Hemos platicado con él, muy buena pregunta, hemos platicado con él sobre su casamiento, ¿verdad? Porque igual, así como quiero que se me casen mis hijas, ¿verdad? También quiero que se me case él. El ¿por qué quiero que se case? Porque pues a mí me gusta que todos se hagan las cosas bien, ¿verdad? Y pues bueno, igual a ellos también se mira que le tocó muy buena pareja, muy buena persona, la mujer que le tocó a él, pero ellas están un poquito dependiendo de la religión. Creo que por esa parte van a variar un poquito ellos, porque ellos dependen de su religión, tanto como él sigue la de nosotros, como la ella sigue la de su familia, ¿entiendes? Entonces, pero esperamos que se casen por el civil pronto, también por el civil se van a casar pronto, ya que tienen un lindo bebé. Eso no se los he subido, pero yo respeto un poquito la vida de ellos, un poquito porque pues, a lo mejor a ellos no les gusta que para subirlos, ¿verdad? Pero por ahí ya sí, se han prestado. Sí, se presta, pero pues me da un poquito de vergüencita. Ajá. Sí, dice Verónica, yo les seguí desde hace tiempo con mi otra cuenta, Verónica Rothstein. Oh, nos sigue desde su otra cuenta. Muchas gracias, Verónica. Y saludos a tu mami. Espero que algún día podamos volver a nuestro México. Tu mami sabe hacer toqueres. Quiero la receta. ¿Más sabes hacer toqueres? Los toqueres no tienen mucha ciencia. No tienen mucha ciencia. Nomás de moler el maíz, pero tiene que estar tiernita. Vamos a hacer la excepción de darle la receta de mi mamá, porque a mí me tocó cuando ella hacía toqueres. Siempre cuando se hacen los toqueres, a la masa solamente se tiene que amasar con mantequita, salita, y pues creo que algunos le echan la mantequilla para que no se pegue en el comal, pero sí, si quieren que le salgan un poquito suavecitos, que no salgan muy duros, con mantequita, se amasan lo más que se pueda aguadito,
y se hace la torta y se echa el comal. Pero tiene que estar sazón el maíz. El elote tiene que estar un poquito sazón para que no salga tan aguada la masa. Sí, si no va a ser puro tole. Ajá, si no se hace puro tole. Pero sí. Si saben hacer toqueres entonces. Sí. Ok. No es difícil, eso es algo común. Ok, entonces les tengo que poner una tarea. Tienen que hacer un video. Bueno, les vamos a hacer un video mostrándoles cómo se hace toqueres, pero yo traje toqueres de México, la tortilla de México, y se los vamos a mostrar cómo van a quedar. Dice Pedro Sánchez, qué suerte por ser de día allí. Sí, Pedro, aquí es de día. Dice Yadira Miranda, tu mami ese ya. Ay. Dice, hola, ¿cuándo fue la boda? Mary fue ayer la boda. Dice, hola, felicidades para su hija. Muchas gracias, Margarita. Dice, es una hermosa muchachita. Muchas gracias, Montserrat. Dice, Vanna. Hi, Vanna. Dice, ¿por qué tu mamá no va para México? Mary, porque no puede, puede ir, pero no puede regresar para atrás. Dice Yadira, luego ponen fotos de la boda, Liz. Sí, aquí puedo poner unos fotitos. Si puedo hoy, ahorita se las pongo. Ahí, aquí en YouTube, creo que sí se puede. Díganme si quieren que aquí se las ponga. Dice Mary Trujillo, saludos y bendiciones para todos ustedes, familia, desde Argentina. Saludos, Mary, hasta Argentina. Saludos. Dice el pato, ¿puedes decir pink? El pato, ¿puedes decir pink? Hola, Liz, hermosa, saludos a tu familia, saludos desde California. Hola, María, hasta California. Pregunta, ¿para tu mamá no se encela que le manden a pedir saludos a tu papá? A ver, ma, ¿te pones celosa? No. ¿Verdad? ¿No eres tan celosa? No tengo por qué. No tienes por qué, ¿verdad? Es muy segura de sí misma. Dice, Liz, habla muy bien español. Muy bien, Liz. Muchas gracias, Yadira. ¿Qué religión es ella? Ella es cristiana y nosotros somos católicos. Dice, muchas felicidades a los novios y a todos porque no fue Candy. Ah, no puede, lamentablemente. Saludos y bendiciones desde el Estado de México. ¿Me haces un saludo? Saludos, Emanuel. Ricto Becerra, ¿me saludas, Ricto Becerra? Saludos. Don Serafín, es un gran papá. Papá, ¿no podrás adoptarme? Jaja, con mucho respeto. Adriana dice, dice, mañana se cayó. Ay, no. Alguien se dice, dice, ¿podrían enviar un saludo para la familia Rodríguez de Texas? Maricruz Rodríguez, pa, manda saludos a Maricruz Rodríguez. Claro que sí. A su familia Rodríguez. Saludotes desde aquí de Austin, Texas, para usted y toda su familia, con mucho respeto. Cuídense y esperemos de que nos sigan apoyando. Aquí vamos a estar subiendo el videito a la tardadita, pero aquí estamos. Saludos a la familia Rodríguez de parte de la familia Benítez de Texas. Somos también. Rodríguez también, nosotros. Tú también Rodríguez. Eres Rodríguez, ¿verdad que sí? Somos Rodríguez. Por también. Parte de mi abuela. Benítez Rodríguez soy yo. Ajá. Por parte de mi mamá. Dice Mary Cruz, dice, ¿y su primera hija que se casará? Sí, es la primera. La primera se juntó, Yami se casó bien y pues yo y Sana todavía no. Dice don Serafín, usted se ve muy buena persona, pero el cebollón estuvo en su fiesta, se fue bien grosero. Ok. Is your mom from Guerrero? Julie. Sí, ella she's from Guerrero as well. Se nos va a enfriar el recalentado. Y apenas sí, lo están calentando. Apenas lo están calentando. Dice María, ¿cuándo vas a subir el video de la boda? Hoy, María, hoy lo subo. Me saluda, soy de Perú. Noelia, saludos hasta Perú. Dice Maximiliano, hola, nuevo sub. Gracias, Maximiliano, bienvenido. Sí. Mande. Dijo Yamila que ese va a ser el nombre de su futuro hijo. Ajá. Cuando Maximiliano. Tenga Maximiliano, ajá. Hola, me saludas. Constanza, saludos. Dice, me gustan mucho tus videos. ¿Tu mamá es cristiana? No, mi mamá es católica. Nosotros todos somos católicos. Lo que es cristiana es la mujer de mi hermano. Su mujer es cristiana. Nuevo sub. Y va, nomás que pues ella está como está criada. Su criada, pues, sí. Mamá. Muchas gracias por darme a la... por no me salen, se me desboronan. Yadira dice que se le desboronan los toqueres. Dice, más, entonces los está pasando de manteca. ¿Los está pasando de manteca? Se le echa manteca.
Le está pasando mucho. Oh, ok. Hola, me saludas. Constanza, saludos. Dice, Doña Aleja fue a su fiesta. Qué alegre, alegre señora. Y muy bailadora. Sí, Delia, sí vino. Dice, hola, me saludas. Saludos. Invitaron. Sí, sí vino mi tío Epifanio. Hola, saludos. Hola, me saludas. Hola, familia. Saludos al mezquite. Mezquite, sí. Texas. Ajá. Dios los bendiga. Su papá se parece mucho a su esposo, de una tía, muy buena persona, con todo respeto. Gracias por responder. Buen provecho. Yo también quiero aprender a hacer toqueres. Solo los miro cuando van a México. Dora, dice mi papá que si quieren que él les va a subir un video. Dice Abby, yo soy de Coahuila y mi esposo es de Guerrero. Ajúa, de Guerrero. Tu mami también es de Guerrero. Noemi sí es de Guerrero, mi mamá también. Ella es de un ranchito que se llama Valderrama. Dice Mary, queremos ver la boda. Pepito, hola. No a su primer hijo, tu hermana le va a poner Serafín. A mi pa no le gusta su nombre. En realidad no. Nada más que es un nombre que los papás antiguos, bueno, se van por el calendario, que se van que por los santos y que se van, no, pero mi nombre no me gusta. Y sí hay más serafines, ¿eh? Y serafinas también. Y serafinas. Pero a mí no me gusta. Dice, ¿por qué invitaron? Si dañó la familia, no me brinques porque fue el pifas. Y aquí está el novio. Hola, Chayo, estamos en vivo. Saluda a nuestros suscriptores. Te han mandado a felicitar muchos. Ay, no se mira muy bien. Tengo orgullo ya de casado. A ver, Tonio, ven para acá, salte del sol. Es que no tienes wifi y te estamos robando wifi. Mira ese anillo. Nuestros escritores te están felicitando. No, muchas gracias. Le da pena, según. Ahorita, ahí vamos a comer. Gracias. Raquel, pues mi tío se ha prestado con nosotros, Raquel, y pues nosotros no tenemos ningún problema con él. Nunca nos ha faltado el respeto. Siempre nos ha tratado bien. Y pues mientras ellos se den, él se dé a querer con nosotros y nos respete. Y nunca nos falta el respeto, ¿por qué no? ¿Me entiendes? Lo que él haga es su persona, nosotros no nos importa, él es su persona. Si él actúa como quiere actuar, ese es como él quiere ser o como él haga, tome sus decisiones. Pero nosotros no tenemos ningún problema con él. Ninguna de la familia nos ha faltado respeto a nosotros, entonces nosotros nos conservamos con nosotros mismos y mientras nos respeten, a los que sean, los vamos a respetar. Se da respeto, das respeto para recibir respeto. Entonces, nosotros nunca nos ha portado mal mi tío, y pues nosotros lo queremos y le tenemos cariño, y pues por eso vino a la boda. Dice Joaquín, hola, buenas. Hola, Joaquín. Dice, qué bueno que ustedes se leen todos los comentarios. Gracias. Dice, estaremos al pendiente del video de los esposos de la boda de Yanet y su esposo. Muchas gracias. Dice, Mer, saludos, Luis Hermosa. Saludos a toda tu familia. Bendiciones. Saludos desde California. Dice, aplauso a la boda. ¿Dónde está doña? Está con Connie, con mi tía Connie. Dice, no están tan mal su nombre, don Serafín. Hay otros nombres más feos. Qué envidia que ustedes son felices juntos. A mí me cuernearon. Ay, no comentario. Disculpa por eso. Desde California, bonita familia, respeto y no guarden rencores. Sigan adelante. Pero Candy también es tu tío. Raquel, sí, también es mi tío Candy. Solamente que él no pudo venir. Lamentablemente no tiene papeles para venir. Muy buena respuesta, mi Liz. Los amo. Muchas gracias, Liz. Buena respuesta. Muy cierto. Cada persona es diferente. Okay. No todos son iguales. Uno no escoge a los hermanos. Lo que trató de decir esta persona, que Candy también es hermano de la familia. Ajá. Porque creo que lo que tú dices. Lo que pasó. Uh-huh. Ajá. Pero pues igual. Son clases de personas que hablan en las redes sociales los problemas que uno puede arreglar entre familia. Entonces, a mí no me gusta
andar hablando barbaridades en las redes sociales cuando las cosas esas se pueden arreglar entre uno. Uh-huh. So, el que le haya hablado, a mí no me interesa. Si él habló o Candy le contestó, a mí no me interesa. Solamente yo... ¿Tú piensas que esto fue algo que se tuvo que mantener en familia, no tuvo que ser algo que se tuviera que salir de fuera de la familia? Y sí, es muy cierto, tuvo que ser algo privado. Pero pues, lamentablemente, muchas personas lo hacen por publicidad o no sé, la verdad, por qué se hizo. Pero es esto, sí, como dice, mi papá habló con cada de ellos y pues mi papá también se aseguró de pues decirle a mi tío como... esto no se hace, le comentó que era mejor que tuviera tú en privado, y pues lamentablemente cada quien es responsable de sus acciones, la verdad. Pero pues él habló con él y no le guarda rencor, solamente que pues las cosas pasaron por un motivo, ¿verdad? Scani dice... Sí, bravo Liz, por eso el respeto se gana. Dice, no invitaron para el recalentado a Don Pifas y a Mary Blogs. Shannon, no creo que sigan aquí. Creo que ya van en camino para Dallas. Ese Candy es loco, pero muy lindo. Sí, cierto, Yadira. Dice, ¿y por qué tu papá no le arregla papeles a tu mamá para que pueda ir a México? ¿Me toca a mí? Sí. Bueno, las intenciones siempre han estado y pues... Se ha tratado de ser lo más posible. Incluso a algunos de ustedes siempre nos apoyaron y nos animaron a que nos casáramos. Y pues miren, ya nos casamos. Y pues bueno, eso es un proceso y se toma un tiempo y pues vamos a tratar con el tiempo. No queremos decirle lo estamos haciendo. No queremos decirle si lo va a hacer o estamos arreglándolo, no. Para eso se va a tomar un tiempo y pues vamos a esperar los resultados para poderles dar a ustedes ya sea buenas noticias o sean las malas noticias, ¿verdad? Pero eso sigue para adelante. Pero las intenciones siempre están. Ajá, muy cierto. A ver... Dice, así es Don Serafín, por eso estamos en su canal, con todo respeto. Ay. Dice, cada cabeza en su mundo. Sí, muy, muy bien dicho, Don Serafín, las cosas se hablan en privado. Muy, muy cierto. Dice, cada quien su vida, ahorita vivan los novios, bueno, ya son esposos, bonita familia. Y la fiesta de la boda, ¿pa' cuándo, Don Serafín? La fiesta de los novios, ¿para cuándo? Bueno, vamos a buscar los resultados primero y luego viene la fiesta. Ay, no, Don Serafín ya se casó y usted dijo que nos iba a invitar a la boda. ¿Y qué pasó ahí? No, a pues, no. ¿Qué pasó? No se hizo nada. ¿Qué happened? No se hizo nada de fiesta, solamente fue algo por tratar de buscar algo así, ¿verdad? Para tratar a ver si podemos hacer algo sobre los estatus, pero vamos a darles los resultados más al tiempo. Y si sale todo bien, gracias. Esperemos de que todo salga bien. Le vamos a dar doble noticia, fiesta. Y pues bueno, lo que viene, ¿verdad? Así es. Dice Raquel, me quedo con mi Candy, no me interesa el dinero. Correcto. Nosotros también apoyamos a nuestra familia y pues no nos importa el dinero. ¿Así mero? Dice, él quiere casar a todos y él no. A ver. No, también ya me casé. Ya se casó. Dice, no nos pueden invitar a todos porque después estará como la fiesta de los 15 de Rubí. Y sí, muchos la regañaron porque, a mi papá lo regañaron porque dijeron, no puedes invitar a todos Don Serafín si no va a estar a andar como la fiesta de la Rubí. Y yo le dije, sí, pa, tienen razón, no invites a todos. Dice, qué linda familia, que ustedes no cometan en nada, se me... Gracias. Para toda la familia Benítez, mis respetos. Y los sigo a todos. Muchas gracias, Rosa.
si usted quiere ir a hacer su fiesta al Pochote, ¿verdad? Sí, claro. Queremos, en sí, en diciembre me hice una fiesta celebrando los cumpleaños de mi mamá. Muchos de ustedes los miraron, a lo mejor algunos no, ¿verdad? Pero ese video fue visto por 27 mil personas. Y me alegro de que muchos hayan ido a verlo, ¿verdad? De pérdida para juzgar lo que uno hace malo. Así es. Pero sí, siempre me gusta hacer fiestas allá, porque allá es más libre, se siente uno más libre y un poquito más barato las cosas también. Dice, nomás me invitan a mí y ya, don Serafín, ya dirá. Dice, ay no, y yo que ya había comprado mi vestido y el regalo de don Sera. Se pasa. Dígale, regáñelo. Picos dice, hola. A ver. Pero bueno, mi gente, ya creo que ya es hora de despedirnos. Ya tenemos bastante tiempo y pues bueno, ya vinieron, como vieron, el novio nos vino a decir que ya está la comida. Aunque no los hemos ni saludado, ¿verdad? Van a decir que nomás vinimos a comer. Pero pues ya es bastante ratito el que hemos estado con todos ustedes. Nos da mucho gusto saludarlos a los poquitos que nos estuvieron viendo en este en vivo. Y pues gracias por su apoyo y a los nuevos suscriptores que han venido. Muchas gracias por apoyarnos al canal, ¿verdad? Y a toda nuestra familia. Bendiciones para todos ustedes, a todos los que nos miran. Esperemos de que se encuentren bien donde quiera que estén y pues cuando no, pues como quiera echarle ganas para adelante, no se olviden que para atrás ni a regresar a ver, siempre para adelante. Buen día para todos, feliz domingo y pues bueno, esperemos que miren el videito que viene, que acabando este va a seguir el video que viene. So. Mi gente, nos despedimos, hasta la próxima, sigan viendo los videitos y los que están aquí, bienvenidos a los nuevos suscriptores y los queremos mucho, bendiciones, hasta la próxima, bye. Cobíjale la mesa.